Cristian, frote. Mira, ¿por qué te toca? A ver, déjame ver. No. A ver. Vale, tío. ¿Eso no? Pues yo pienso que sí. ¿Lobos? No, hombre. ¿Cómo van a ser lobos aquí? Son coyotes, tío. No, hombre. ¿Y son lobos? Mira bien, mira bien. No sé, gilipollas. Son coyotes. ¿Cómo van a haber lobos aquí, tío? Cojones, hombre, que son lobos. Que son no seáis lobos. Gilipollas, que cómo van a ser esos lobos. Son coyotes, tío. Son lobos. Coyotes. Yeah. Lobo Marley. Lobo Marley es una agrupación de voluntarios ecologistas en España y de la cual pues surgió por el asesinato que causaron a un lobesno. Lamentablemente han habido muchos problemas entre ganaderos y lobos por ataques. La gente aún todavía no ha sabido manejar esta pequeña lucha entre estos dos bandos, la naturaleza y el hombre, y esta agrupación Lobo Marley está trabajando para poder conservar los pocos lobos ibéricos que quedan en España. Y que fueron motivados por el asesinato ya hace más de tres años, mejor dicho, de este lobesno que tenía un collar de la cual pues estaba siendo utilizado para monitorearlo y hacer investigaciones biológicas. Sin embargo, como los ganaderos que tienen tanto poder en España han provocado daños a esta diversidad biológica tan importante como la es también aquí en América, porque estamos aquí en América, donde solamente tenemos coyotes, lobos y otras especies más de cánidos que también interactúan y que también hay problemas con ganaderos, pero no exageradamente como está ocasionándose allá en España. Así pues que también aquí esa problemática muchas veces ha causado que estos controladores biológicos y dispersadores de semillas acá en el Nuevo Mundo empiecen a mermar sus poblaciones tan importantes para la biodiversidad. Así que desde América estamos apoyando también a Lobo Marley. Un saludo especial a esos grandes amigos que les apreciamos mucho allá en España, Luis Domínguez, que es parte de los dirigentes de Lobo Marley, Mariano Valencia, Joaquín de Prada, Ángel Sánchez, que son esos cuatro pilares importantes en la conservación del lobo allá en España. Y a todos aquellos buenos ecologistas que apoyan la conservación del lobo y otras especies más. Pues el mundo ahora está bien corto porque tenemos todo lo que es la tecnología para estar aún más juntos. Desde el Nuevo Mundo hacia el Viejo Mundo, un saludo muy especial porque aquí también somos Lobo Marley.